Good evening. Good evening, Karen. Good evening, Maria. How are you? Good evening, Miss. You're the first one to connect. Really? Yes, and then Noe Vasquez is connecting right now. Good evening, Noe. How are you? Yeah. So I don't know what happened. Cae una gota de agua y la gente ya no quiere conectarse, niños. No, I know. Yeah, it's true. It's raining really fast, really strong, but still pretty wild. All right. So, para iniciar, les he preparado unos ejercicios de práctica de pronunciación. Y esos ejercicios son tongue twisters, trabalenguas, okay? Tongue twisters are used to practice pronunciation and fluency. Los trabalenguas nos ayudan a practicar pronunciación y fluidez, ¿de acuerdo? Y tenemos tres ahí en pantalla. ¿Me confirma si ya ven la pantalla, por favor? Yes. Perfect. Ok. Entonces, ahí tenemos tres tongue twisters. Y el primero es para practicar la letra C. No solo la letra C, sino también la pronunciación de verbo regular en pasado al final. Entonces, este se dice can't. Can't. La E, ajá, la E no suena. Can't. Como solo la de can't, all right? Entonces, sería, para empezar lo vamos a leer despacio y luego vamos a ir aumentando la velocidad hasta que lo digan lo más rápido posible. Esa es la idea.
Entonces, iniciaríamos con can you can a can into an on can't can, like a can or can a can into an on can't can. All right. De nuevo, can you can a can. You can a can into an on can like a can. Like a can or can. Can. Ajá, de nuevo, veamos, María. Can you can a can into an can like a can into an can. All right, aquí perdemos la pronunciación, María. Aquí sería on can't. On can't. Uh-huh. On can like a canner, enlatador, like a canner, can a can. Into an, y de nuevo, into an on can't can. Veamos ahora de nuevo, María. Can you can a can into an canner, can a like a canner. Can into on can it, can. Ok, la E no suena. Sería igual que aquí, can on can. La E no suena. All right. Uh-huh. Vamos a ver, Noé. Ahorita lo leemos, sí, el mismo. Sí, solo ahorita lo leemos despacio para agarrar la pronunciación correcta. Después vamos a agarrar la velocidad. Veamos. Ajá. Uh-huh. Can you can and can into on can lie a can into on can. All right. Yes, bien importante, acordémonos que la E no suena, okay? La E es muda cuando está en pasado. ¿Ok? En pasado regular. Entonces, acá sería can't y acá sería on can't. Entonces, ¿cómo se va a leer si yo lo dijera rápido? Can you can a can into an on can, like a canner can a can into an on can. Si se fijan, la única vez donde va a sonar la E es en canner, enlatador, canner. De ahí todas las demás es can, can't, on can't. La única vez en que la E suena es en canner, ¿ok? Can you can into an on can, like a canner can a can into an on can. En ese, ajá, de nuevo. Esta parte, into an on ¿cómo se pronuncia? Can. On can. Sí, pero todo desde donde dice canner. Can, into. Can, ajá, porque ahí está la an, un. ¿Sí? Ahí no se salta, ¿verdad? No, es an, on. An, on, can. Ah, ok. An, uh-huh. On. Uh-huh. Vuelvo y repito, solo la E suena en esta, canner. En ninguna otra va a sonar. Entonces, nosotros decimos, can you can a can into an, on, can, like a canner can a can into an, on, can. Ok, vamos una vez más, Noé. Can you can a can into an on can lie a corner can a can into a on can? Yes, la pronunciación la agarró correcta. Solo dijo la E en canner, que es donde tenía que estar. Todas las demás estaban bien. Ahora vamos a practicarlo con velocidad, ¿ok? El punto del tongue twister de los trabalenguas es que agarremos la pronunciación primero y después la fluidez, que es la velocidad, ¿right? Veamos quién está escribiendo en el chat. Hi, teacher. Ok, Carla, está bien. All right, thank you, Carla, por avisar. Juan Linares, le toca practicar la pronunciación del tongue twister. El primero estamos ahorita, Juan, con la C. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Can you can and can into on can. On can. On can. Uh-huh. Okay, on can lie a canner can a can into an on can. Correct. Lo agarró bien, dijo la pronunciación bien. Can you can a can
into an uncanned can, like a can or can a can into an uncanned can. La pronunciación está bien. Así que no se preocupe, solo hagámoslo una vez más para revisar de nuevo, Juan. Okay. Can you can a can into an uncanned can like a canner can a can into an a can. Yes, very good. Yes, y esto les va a ayudar con parte de las reglas. El jueves al final vamos a ver la pronunciación de nuevo, las tres reglas de pronunciación de los verbos regulares. Pero de ahorita su cerebro ya está registrando que hay un tipo de palabras regulares que la pronunciación es la de canned, como played, right? So, el cerebro ya lo está registrando desde que estamos practicando esto. Así que lo demás va a ser fácil. So, ahorita vamos ya con velocidad. Vuelvo y repito, en ninguna va a sonar la E excepto en canner, ¿ok? Todas las demás, can, canned, uncanned, alright? Solo en canner suena la E. Vamos a medir tiempo. El punto de un tongue twister es que se haga en una velocidad rápida. Vamos a ocupar un stopwatch. Se lo voy a mostrar acá. Vamos a usar un stopwatch, alright? And we're going to put the time. Vamos a medir el tiempo. Ok, yo voy primero y ustedes tienen que llegar a ese mismo tiempo o lo más cerca posible. Ok, so sería, le estoy dando start ahorita entonces. Can you can a can into an uncanned can like a canner can a can into an uncanned can? Y tenemos 8 segundos, pongámoslo, ¿de acuerdo? 8 segundos. Entonces, ustedes tendrían que estar diciendo este tongue twister. 8 segundos, 7 segundos, llegando ahí. ¿Ok? Lo más tardado que podríamos hacer sería 10 segundos. No es lo ideal porque perdemos velocidad y fluidez, pero por ser inicio, estaría bien. ¿De acuerdo? Entonces, 10 segundos es el máximo, lo más que se puede tardar. Si se tarda más de 10 segundos, lo tiene que hacer de nuevo. ¿De acuerdo? So, who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Veamos. Vamos a medir el tiempo. María. Ok. Ok. Cuando, vamos a hacer esto. Cuando yo le voy a decir 3, 2, 1, go. Cuando yo diga go, es que ya presione start y empieza, María. ¿De acuerdo? Ok. 3, 2, 1, go. Can you can a can into a and can like a corner can a can into and un can. Oh, 12 segundos, María. Lo tenemos que hacer de nuevo. Bajémoslo a 10 segundos, María. Veamos, una vez más. 3, 2, 1, go. Can you can a can into and can like a can into and un can. Y mira, 9 segundos. So, you're good. Yes. Yes. Nivel 1 desbloqueado, María. Very good. Noé, please. Vamos. Are you ready, Noé? Ok. Perfect. Vamos. Yo le digo, cuando yo diga go, usted empieza, Noé. 3, 2, 1, go. Can Ok, lo dijo en 8 segundos, pero se saltó la palabra canner, no es. Yes, muy bien, muy bien. Ya ve que no hacemos trampas. Ok, vamos de nuevo entonces. Pero cuando ya había pasado. Vaya, entonces, vamos de nuevo. 3, 2, 1, go. Can you can into can light a canner can into can. Very good. Exactos 8:59. 9 segundos, digamos. Estamos bien. Estamos muy bien. Nivel 1 desbloqueado. Good. Juan Linares, vamos, por favor. Cuando yo le diga go. 3, 2, 1, go. Can you can a can? Can into an can? Can light a canner? Can a can? Can into an on can? Very good, 8:73, menos de 9 segundos, Juan, y desde el principio. So, very, very good, nice, estamos muy bien. Vamos con el segundo.
Imagine an imaginary menagerie, manager, managing an imaginary menagerie. Esta parte nos ayuda bastante. Pronunciación de G, G pronunciation and R pronunciation. Pronunciación de palabras con G y palabras con R. Okay? So, imagine an imaginary menagerie, manager, managing an imaginary menagerie. Okay? Estas tres palabras tienen que ir seguiditas porque esta depende de estas dos. Entonces es, imagine an imaginary menagerie manager, managing an imaginary menagerie. Okay? Good. So, we're going to check pronunciation first. Vamos a hacer despacito primero hasta que agarremos la pronunciación correcta. Si ya la tenemos, vamos con velocidad, ¿de acuerdo? María, vamos. Imagine an imaginary manager. Managing an imaginary manager. Imaginary. Imaginary. Ajá. De nuevo, María, veamos. Imagine an imaginary manager. Este es mena y este es manager. Menagerie, manager. Menagerie. Menagerie, manager, managing an imaginary menagerie. Yes, correct, María. Esa va a ser su pronunciación. Imagine an imaginary menagerie manager. Managing an imaginary menagerie. Ok, very good. Mena, mana. Esa es la diferencia, ok. Thank you. Veamos. Azucena. Ok, thank you, Azucena. Muy bien, bien a tiempo para practicar pronunciación con los tongue twisters que estamos haciendo ahorita. Ok, vamos segundo, Noé. Pronunciación. Ahorita acuérdense, vamos despacio, solo agarrando pronunciación. Veamos, Noé. Imagine an imaginary manager. Esa es mena. Menagerie. El cerebro de entrada la confunde con mana, pero es mena. Menagerie, manager, managing. Vamos de nuevo, Noé. Correct. Menagerie. Lo mismo, right? Very good. Ya tenemos la pronunciación, Noé. Practiquemos ahorita, después vamos con velocidad. Juan, veamos. Ok. Imagine an imaginary menagerie. Manager managing an imaginary menagerie. Mena. Menagerie. Sorry. De nuevo, acá es mena, aquí es mana, mana. Menagerie, manager, managing. Ok. Imagine an imaginary. Menagerie. Manager. Casi siempre va a ocupar, van a hacer el acento alto en las primeras sílabas. Imagine an imaginary menagerie manager. Manager. Entonces okay. Se les va a ayudar. Imagine an imaginary menagerie manager managing an imaginary menagerie. Correct. Thank you. Ya tenemos la pronunciación, Juan. Solo repitamos en silencio para agarrar la velocidad. Y nos faltaría Azucena. Veamos. Ahorita vamos despacio, solo repitiendo la pronunciación, Azucena, hasta agarrar la pronunciación correcta. Despacio y después más rápido. Después vamos a hacerlo con tiempo. Ok. Imagine an imaginary menagerie manager, managing an imaginary manager. Menagerie. Correct. La agarró bien, Susana. Imagine an imaginary menagerie manager managing an imaginary menagerie. Ok. Lo que les mencionaba, estas tres van de un solo, porque manager depende de estas dos. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya solo hago esto, la separación. Entonces, imagine an imaginary menagerie manager, managing an imaginary menagerie. Si se fijan, medio aún me detengo acá para seguir. Imagine an imaginary menagerie manager, managing an imaginary menagerie.
¿ok? No creo que les tome como 5 segundos, creo que les tomaría menos. Pero vamos a ver, creo que ya no falta nadie de practicar. Vamos a proceder a practicarlo con tiempo. Ok, give me one sec. Ay, ese audífono me traiciona, niños. Ok, vamos a medirlo con tiempo. De nuevo tenemos el stopwatch en cero y vamos a medir, ok. So, quiero ver, sería... Imagine an imaginary menagerie manager managing an imaginary menagerie. Lo que les decía. 5 segundos. Máximo 6 segundos les va a tomar. ¿Ok? Porque está bien cortito. Y las palabras son bien relacionadas, son bien parecidas. 5 o 6 segundos máximo es lo aceptable. Si se pasan de 6 segundos, lo hacemos de nuevo hasta que lleguen ahí. ¿De acuerdo? So, vamos a iniciar con María. ¿Ok? María, are you ready? Yes. Ok, mismo ejercicio. 3, 2, 1. Cuando diga go, empieza y empiezo yo con acá. Ok. 3, 2, 1, go. Imagine an imaginary manager, managing an imaginary manager. Ok, lo dijo en 6, pero no me dijo la última palabra, menagerie. Hay que repetirlo, María. Vamos de nuevo. 3, 2, 1, go. Imagine an imaginary managing an imaginary manager. 6:44, María. Bajémoslo a 6 segundos. 6 segunditos, María. Una más. Respiremos. Listos. 3, 2, 1, go. Imagine an imaginary manager managing an imaginary manager. Mire. Menos de 6 segundos, María. Very good. Sí que puede. Muy bien. Nivel 2 desbloqueado, María. Bueno. Nivel intermedio desbloqueado. Vamos con Noé. Noé, are you ready? Okay. Perfect. Ok. Mismo escenario. 3, 2, 1. Cuando diga go, usted inicia y comienza el stopwatch. 3, 2, 1, go. Imaginary manager. Ok, me lo dijo en 6 segundos, pero necesito que acá se, aquí se saltó menagerie. Me dijo manager y es menagerie. Ajá. Vamos una vez más, Noé. 3, 2, 1, go. Imagine imaginary manager. Está diciendo manager, es menagerie. Suena al final, menagerie. Ajá. Una vez más. 3, 2, 1, go. Imagine imaginary manager. Ok, me dijo menagerie. Estamos en 6:81. No es, si se fija. Hay que bajarlo a 6 segundos. Menagerie manager. Esta parte es la que le está haciendo la trampita aquí. Menagerie manager. Ok. Practíquelo, vamos con los demás y regresamos con usted de último, ¿ok? Veamos Juan Linares. Sería. Ok. Are you ready, Juan? Yeah, yes. Ok. 3, 2, 1, go. Imagine an imaginary manager. Ajá. Imaginary okay. Menagerie. Vamos de nuevo. 3, 2, 1, go. Imagine an imaginary managing an imaginary manager. Menagerie, 6:44. Bajémoslo a 6 segundos, Juan. Menagerie. Okay. Ok. Si ustedes no dicen la I acá, su cerebro registra que les falta y por eso los atrasa. Entonces díganle de un cerebro. Menagerie manager. De nuevo. 3, 2, 1, go. Imagine an imaginary manager. Vamos con Azucena, después con Noé de nuevo y regresamos con usted, Juan, ¿ok? Azucena, are you ready? Creo yo que sí. Vale, vamos a intentar entonces. Vamos a ver. 3, 2, 1, go. Imagine an imaginary menagerie manager and managing an imaginary menagerie. Yay! 5 segundos, Azucena, y la pronunciación estaba bien. Perfect. Okay.
Vuelvo y repito, la entonación nos ayuda bastante, ¿ok? Si se fijaron, Azucena hizo esa entrada. Imagine, an imaginary, menagerie, manager. Hizo la entonación cabal donde yo les decía, en las primeras sílabas. Imagine, an imaginary, menagerie, manager. Y lo demás es igual. Managing, an imaginary, menagerie. So, eso les puede servir como guía. Thank you, Azucena. Noé, vamos de nuevo. Are you ready? ¿Listos? Por los 6 segundos, Noé. Vamos por los 6. Perfect. Ok. 3, 2, 1, go. Imagine an imaginary manager, 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 imaginary manager. Ok, 565. Estamos bien. Menos de 6 segundos. Solo asegurémonos que digamos manager. Other than that, estamos bien hoy. Very good. Juan, ¿estamos listos para llegar a los 6 segundos? Ok. Ok. 3, 2, 1, go. Imagine an imaginary menagerie manager. Managing an imaginary menagerie. Yay, lo dijo en 5 segundos, Juan. Okay. Perfect, very good. Muy bien. Y vamos con el último. Ok, este es el último y este es con WR pronunciation. Rory the Warrior. Noten la parte de la pronunciación. Aquí no se dice warrior. Si dicen wa, desde ahí se van a ir probando. Es wo, wo. Rory the Warrior and Roger the Warrior were reared wrongly in a rural brewery. No se dice brewery ni brewery, se lo dicen brewery. Ok, 2 sílabas. Brewery. Ok. Reared wrongly. A pesar de que esta lleva W, suena R, nada más. Ok. Entonces, aquí es wo y aquí es wo. La diferencia es que es warrior, aquí es warrior. Ok. Entonces ustedes dicen, Rory the Warrior and Roger the Warrior were reared wrongly in a rural brewery. Ok. Y sí, esta parte es un poco más retadora porque me right? El sonido de la R lo hacemos desde atrás de la boca y viene hasta acá. Entonces van a sentir como si hubiera una burbuja en medio. Entonces ustedes dicen Rory, casi siempre se siente como si hay aire cuando pronunciamos la R. Rory the Warrior and Roger the Warrior were reared wrongly in a rural brewery. Ok. Vamos una vez más, se las repito, escuchen la pronunciación y después la dicen ustedes despacito primero. Rory the Warrior and Roger the Warrior were reared wrongly in a rural brewery. Ok. Vamos de nuevo. María, primera. Pronunciación solamente. Rory the Warrior and Roger the Warrior were reared wrongly in a rural brewery. Yes, solo que aquí la N es muda. No dice reader, dice rear. Reared wrongly. Ajá. Ajá. Uh-huh. Esa E le puede quitar un segundo, entonces no la decimos, la E ahí no suena. We're reared wrongly in a rural brewery. Ok. Una vez más, María, veamos. Rory the Warrior and Robert the Warrior were reared wrongly in rural brewery. Yes, muy bien, María. Thank you. Tenemos la pronunciación, ahorita practiquemos. Noé, veamos. Las tiene ya, Noé, muy bien, ya está la pronunciación, ya está la pronunciación. Veamos a Juan Linares, please. Solo la última palabra es brewery. Brewery se le llama a las cervecerías. Brewery. The pronunciation is. Solo suena brew. R-I, brewery. Brewery. Uh-huh. Así que vale. Solo suenan okay. Los brewery. Uh-huh. Rory the Warrior and Roger the Warrior were reared wrongly in a rural brewery. Wrongly. Okay. Wrongly. Wrongly. Uh-huh. Wrongly. Uh-huh. Wrongly in a rural brewery. Así, cabal, brewery. Brewery. Correcto. Ok, so ahí estamos, Juan, ahí tiene la pronunciación correcta ya. Y nos falta confirmar a Azucena. Practiquemos pronunciación, veamos. Rory the Warrior and Roger the Warrior were really worried in a rural brewery. Acá sería, aquí es wo, no es wa, es wo. The Warrior. Wo.
Warrior. And the warrior. Ajá. Warrior. Acá la solo suena rear. La rear. E, la esta e, no la vamos a decir. Solo decimos rear wrongly. Rear. Ajá. Wrongly. La W no suena, suena R. Entonces se dice rear wrongly, es como si solo leyera esta. Rear wrongly. Ajá. Rear wrongly in a rural brewery. De nuevo. In a rural brewery. Uh-huh. Rory the warrior and Roger the warrior will rear wrongly in a rural brewery. Yes, wrongly. Very wrongly. Good. Yes, ahora medimos tiempo y procedemos a eso. Ok, sería 3, 2, 1, go. Rory the warrior and Roger the warrior will rear wrongly in a rural brewery. Again, 5 segundos. 5 segundos, porque en lo que no van a separar, van a leer de corrido, ¿de acuerdo? 6 segundos está bien, 6 segundos estamos bien, más de 6 segundos hay que intentar de nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, María, usted va primero. 3, 2, 1, go. Rory the warrior and Roger the warrior were read wrong. Is it wrongly in rural brewery? Hoy se detuvo. No vamos a contar esa vez. Vamos de nuevo, María. Wrongly, ajá. Rory the warrior. Ajá. Vamos de nuevo. 3, 2, 1, go. Rory the warrior and Roger the warrior were read wrongly and rural brewery. Yes. 5:52. Right? Very good, María. Estamos bien. Next, Noé. Vamos. 3, 2, 1, go. Very good. Miren, Noé lo dijo en menos de 5 segundos. Very good, Noé. Estamos muy bien. Y la pronunciación es correcta. Vamos con Juan Linares. Ok. Ok. 1, 3, 2, 1, go. Rory the warrior and Rory the warrior were read wrongly in a rural brewery. Very good, Juan, en la primera, 5 segundos. Very good, nice. Y por último tenemos a Azucena. Azucena, are you ready? Yes. Okay, 3, 2, 1, go. Rory the warrior and Roger. Vamos de nuevo, no se preocupen, no pasa nada. 3, 2, 1, go. Rory the warrior and Roger the warrior will read wrongly in a rural brewery. Very good. 5:32. Muy bien, Azucena. Perfect. Perfect, everyone. Quiero que sepan que estos ejercicios les va a ayudar bastante con pronunciación, les decía. También con articular, con articulación y fluidez, que es lo que estamos hablando, velocidad, right? No siempre voy a separar las palabras una por una. A veces las digo seguiditas, las voy uniendo. Y eso me ayuda a agarrar fluidez. Very good job, everyone. Muy bien. Okay, now we have a conversation. We need 2 volunteers. One to be Peter and one to be Mandy. Ocupamos un voluntario para ser Peter y uno para ser Mandy. Azucena, you will be Peter. And ¿quién me ayuda con Mandy? Veamos. One more volunteer. Un voluntario más para leer. María. Thank you. María, you will be Mandy. Empezamos. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Morocco food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I eat a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Very good. Being honest, siendo honestas, ¿cómo sintieron hablar ahorita? Leer la conversación. Me dio hambre. Yes, pero hablando de fluidez, ¿no sintieron que pronunciaron más rápido y más fluidas las palabras? Sí, un poco más fluido.
That's the point of the tongue twisters. Nos ayuda a que se vaya acostumbrando nuestra lengua a cómo articular para hablar bien en inglés. Very good. Ocupamos dos voluntarios más para leer la misma conversación. Veamos. Two volunteers more. Noé, me ayuda con Peter, por favor. Y Juan, me ayuda con Mandy, please. Veamos. Okay. I'm sorry, I'm late. Have you been here wrong? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten my Moroccan? Moroccan food. No, I haven't. It's delicious. I have eaten several times. Well, how about Thai food? Have you ever had curry? Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. Mm-hmm. I didn't know that. How long you live there? I lived there for 2 years. Very good. Thank you. Okay. Vamos a hacer exactamente la misma conversación. Pero esta vez la vamos a hacer entre nosotros y usando cosas de nuestros contextos, right? Here in El Salvador. For example, si yo le pregunto a... Yo voy a iniciar la conversación. Ok, María, inicia la conversación. María, usted puede ser Peter, veamos. Solo que se va a ir adaptando a lo que yo le vaya preguntando, María, ¿de acuerdo? I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you choose a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten sushi? No, I haven't. It's good? Yes, it's really good. I have had it multiple times. What about China food? Mm-hmm. Have you ever had a Greek food? Un platillo de comida china. Have you ever... Cantonese rice. Cantonese rice. Actually, I have. I lived in China 2 years ago. I ate a lot of Cantonese rice there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. All right. Pues algo similar es lo que vamos a hacer ahorita. So we need two volunteers. María ya me ayudó a mí, así que ya estuvo su voluntariado por ahorita. Como dos voluntarios más, please. Van a hacer lo mismo. Van a improvisar utilizando cosas salvadoreñas, right? Azucena y vamos a ver Noé o Juan. No sé quién de los dos quiere participar con Azucena. Veamos. Juan, thank you. Veamos, Azucena y Juan. Inician con esta misma parte y de ahí cambian lo que se pueda cambiar. Veamos. Ok, inicio yo. Uh-huh. Ok, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you choose a place for eating? For eating? Acá puede ir. Igual. I can. Decide. Pero que me pregunto, I don't understand very well. Lo mismo. Repeat the question. Lo mismo, pero con otra palabra. Have you choose a place for eating? Uh-huh. ¿Ya escogiste un lugar para comer? Uh-huh. I can't decide. Have you ever eaten? Y aquí lo cambio. Tacos. Yes, or pizza. Uh-huh. Have you ever eaten pizza? Oh my God. No, I haven't. It's good. Who is the pizza? It's delicious.
I have in, I've had it several times. Okay. Or how about Italian food? Mm-hmm. Have you ever had sausage? And vegetable? Mm-hmm. Actually, I have, I live in Thailand as a Italy, tiene que ser, porque él dijo Italy, Italian food. Uh-huh. Italy as a teenager, I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Very good. Thank you. Improvising, it's really important. Improvisar en este nivel para ustedes es bien importante porque lo va sacando de su zona de confort, right? Vuelvo y repito, la idea no es que ustedes solo repitan lo que ven en pantalla, sino que puedan generar ustedes el idioma, right? Muy bien. Esta conversación es la antesala para el tema que vamos a ver ahorita, que sería yet y actually, right? Ya lo vamos a ver más a detalle. Solo para pronunciación, el verbo escoger sería choose. En presente es choose porque lleva doble O. En pasado es chose. Y en participio, como lo ven aquí, es chosen. Have you chosen? No, I haven't chosen. Right? O no, I have not, dependiendo. Pero acá la pronunciación sería chosen. Okay? Y esta pregunta, have you been here long? Está preguntándole, ha estado acá bastante tiempo, llevas acá bastante tiempo. Ok, María, thank you for participating. Ok, llevas aquí bastante tiempo, es como has estado esperando bastante tiempo. Ok, ese es el equivalente. La otra pregunta es, have you ever had green curry? Have you ever es alguna vez tú o alguna vez vos. Ok, por ejemplo, have you ever visited Guatemala, Azucena? Have you ever visited Guatemala, Azucena? Y Azucena me puede decir, yes, miss, I have visited Guatemala 2 times in my life. Oh, no, miss, I have never visited Guatemala. Okay? Ahí va a depender de cuántas veces o si de ninguna vez. Okay? Now. Y acá tenemos, okay? El actually, esa expresión actually, quiere decir en realidad, ok, actually no quiere decir actualmente, no, no es eso, no. Es una expresión en inglés, actually quiere decir en realidad. Cuando se dice actually, está diciendo en realidad, o puede decir también realmente, actually es esa la expresión. Y tenemos 4 escenarios donde se ocupa, ok, vamos a ocupar, veamos volunteers, bueno, realmente ya no. María ya se va, así que solo nos queda Noé. Yo voy a leer la 1, Noé me ayuda con la 2, Juan me ayuda con la 3 y Azucena con la 4, ¿de acuerdo? Vamos a leer cada cajita. So, el primer uso para actually. To emphasize a fact or something that happened. Para enfatizar un hecho o algo que pasó. Y aquí tenemos, miren. The interest on a credit card is actually higher than on a line of credit. El interés de la tarjeta de crédito es en realidad más alto, higher, más alto que el interés de una línea de crédito. ¿Ok? Y ahí ocupo actually. Es en realidad más alto. ¿Ok? Número 2. Stop listening to gossip. I'll tell you what he actually said. Deja de estar oyendo el chambre. Yo te voy a decir lo que de verdad dijo, lo que en realidad dijo. What he actually said. Entonces, el primer escenario donde yo puedo ocupar actually, en realidad, es para enfatizar un hecho o para enfatizar algo que pasó. ¿De acuerdo? Noé, vamos con la segunda, por favor. Pero, ¿la que está abajo o la que no, está... la que dice, la que dice dos. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Teacher was perfect at something
unexpected. She actually apologized. She never apologized to me. Well, I was putting or watching or cry. Our trip. But the fry were way down I expected, actually. Ok, el segundo escenario donde yo puedo incluir esa frase en realidad o actually es para mostrar sorpresa en algo que no se esperaba, algo inesperado, unexpected. Y por ejemplo, aquí está contando la persona, ella en realidad se disculpó, ella nunca se había disculpado conmigo antes. She actually apologized. She never apologized to me before. Ok, cuando quiero demostrar sorpresa como en realidad pasó, ¿verdad? Y tenemos la segunda. Yo estaba retrasando reservar nuestro viaje. Pero los vuelos están más baratos de lo que esperaba en realidad. Así que, de nuevo, demuestra sorpresa, algo inesperado. ¿Ok? Number three, please. To correct someone politely. 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 To correct someone politely. Examples. The meeting start at 2. Actually, I think the meeting start at 3, not 2. You can get tickets online. The tickets are sold out actually. How long have you been married? Actually, I am divorced now. Ok. Tercer escenario en el que ustedes pueden ocupar la expresión en realidad o actually, que es right, para mostrar, para corregir a alguien educadamente. Ok. Ok. Es como, y es tal cual, como si te dijeran, ah, tu nombre es, Miss, su nombre es Ana María. Y yo, en realidad, mi nombre es Vicky Arevalo. ¿Ok? Para corregir a alguien correctamente, ocupo la expresión en realidad, que sería actually. ¿Ok? Actually, my name is Vicky Arevalo. ¿Right? Mismo escenario acá. Ella dice, la reunión empieza a las 2. The meeting starts at 2. Actually, I think the meeting starts at 3, not 2. En realidad, yo creo que empieza a las 3, no a las 2. Y así sucesivamente nos muestran corrección de manera amable, right? Y la número 4, Susana. To introduce a new topic or add information. I actually need to ask you something before you go. Actually, before class is dismissed. And want to go over the new schedule. There's a lot of research to support this actually. Correct. El último escenario donde yo puedo incorporar esta expresión en realidad, actually, es para indicar, para presentar un nuevo tema o para presentar información o agregar información. Ok. Por ejemplo, en realidad, antes de que la clase se vaya, quiero decirles, quiero repasar el nuevo horario, ¿ok? Para agregar información. Y hay bastante investigación que apoya este tema, en realidad, ¿ok? Entonces, para hablar de un nuevo tema, pueden ocupar esa expresión para iniciarlo o para agregar información. Esto es para que conozcan en qué escenario ustedes los pueden utilizar esa expresión, ¿ok? Now we're going to create 3 sentences. Ahorita es por tiempo, vamos a hacer solamente 2 oraciones en las que ocupen actually. Por ejemplo, I have actually been to Guatemala only 3 times in my life. En realidad, solo he ido a Guatemala 3 veces en mi vida. ¿Ok? Entonces, les voy a poner de nuevo los escenarios y los ejemplos para que ustedes puedan hacer sus 2 oraciones ahorita. ¿De acuerdo? Les voy a dar un minuto. Pueden, ya sea para enfatizar algo, para corregir a alguien amablemente, para mostrar sorpresa o para agregar información. 2 oraciones nada más.
Okay, 1 minute has passed. Veamos las que ya tenemos. Si ya tenemos las dos, podemos iniciar, ¿no? Una tengo, teacher. Okay, vamos a escucharla, ¿no? Veamos. Okay. I actually need to know this to report. I actually need to know, ¿qué es lo último? Finish to report. Quiero saber si terminaste tu reporte. Ah, if you finish. Ahí el condicional. If you finish the report. I actually need to know if you finished the report. Ah, okay. Mm-hmm. If you finish the report. Está muy bien, está muy bien. Para enfatizar. Ok. Azucena, veamos. Al menos una de las que tenemos. Noé, ahorita aprovecha para crear la segunda. Tengo dos, pero okay. no estoy muy segura. Vale, la primera es, I actually need to talk about the elephant. Perfect, that is correct. Uh-huh. Y la segunda es, actually I think the picture is 1 o'clock, no 11. Perfect, Azucena, las tienen correctas. Los dos escenarios están bien aplicados. Very good. Juan Linares, veamos. Ok. No sé si está bien, pero actually I work at Tienda Morena. Yes, está correcto. Y usted está corrigiéndole a alguien, si le dicen, Juan, do you work in galerías? Y usted, actually I work at Tienda Morena, right? Un ejemplo. Sí, okay. Para corregir. ¿Y la siguiente? The next is, actually, I am 25 years old. Yes, very good. That is correct. En realidad, okay. Tengo 25. Very good, Noé. Juan. Noé, vamos con la última. Okay, teacher. I actually need your email or send letter. I actually need to? To your email. Oh, okay. Oh, send letter. Very good. Thank you. Super good. Estamos bien con ese escenario, entonces. Ok. Vamos a ver solo un poquito. Esto lo vamos a ver mañana de nuevo. Completamente. Mañana lo vemos ya completo. Mañana es miércoles. Tenemos el examen final. Así que esto lo vamos a ver al inicio de la clase. No se preocupen. Al inicio de la clase vemos esto. Luego hacemos el examen. Si no lo terminamos mañana el examen, no se preocupen, el jueves al inicio de la clase lo seguimos, ¿ok? No hay ningún problema. Así que si no lo han hecho, no lo han completado, relájese que para eso está la clase, ¿ok? Pero sí asegúrese que ya terminó todo lo demás. Ok, next. Present perfect versus simple past. Presente simple lo vimos al inicio de este módulo. Y ahorita estamos terminando de ver presente perfecto, ¿ok? Si se acuerdan, hablábamos que el presente perfecto lo usamos con un tiempo no específico en el pasado. Sí lo ocupamos por acciones que iniciaron y que todavía se arrastran al presente, pero no hay una fecha específica, ¿ok? O no usamos, no es importante cuándo empezó, cuando usamos present perfect. Cuando usamos pasado simple, es necesario porque mencionamos específicamente el cuándo, ¿verdad? Por ejemplo, veamos la pregunta que está acá. Me ayuda a leerla, Azucena, pues, y las dos respuestas. Y después no hay las otras dos, las de abajo. Veamos. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. I've never eaten it. Uh-huh. Ese I've está abreviando I have o I've, lo mismo, ¿ok? Importante es lo que les mencionaba. Cuando hablamos en presente perfecto, a veces pueden mencionar la fecha en que inició algo, pero no es relevante. Por eso el presente perfecto. Por ejemplo, la pregunta: ¿alguna vez has comido comida de Marruecos? No estamos preguntándole cuándo ni cuántas veces. Solo queremos saber si alguna vez. Usted viene y contesta, sí, sí he comido. Una vez comí en París. O no, nunca la he comido. ¿Ok? Si se fijan en ninguna de las respuestas, usted menciona una fecha específica.
porque no es relevante, ¿ok? Pero cuando sí es importante la fecha, ocupamos pasado simple. Veamos, ¿no? Have you ever had victory? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I've never had it. Very good. Entonces, acá estamos haciendo la misma pregunta en presente perfecto, ¿ok? ¿Alguna vez has comido curry verde? Green curry. ¿Viene usted? Si seguimos hablando en presente perfecto, si se fija. Sí, ya lo he hecho. Ya lo he probado muchos años atrás. No mencionaron fecha, no mencionaron en qué año. O no, no lo he hecho, no lo he probado nunca, ¿ok? Vuelvo y repito, presente perfecto es exactamente ese escenario donde no importa, no es que no importa, es que no es relevante para la conversación la fecha de la que se está hablando. Y aquí pueden ver una comparación, igual se lo voy a mostrar mañana a detalle, no se preocupen. ¿Cuándo sé yo si ocupo presente simple o ocupo presente perfecto? Y aquí tenemos los escenarios. Por ejemplo, para presente perfecto, present perfect, yo voy a, uno de los escenarios es lo que decíamos al inicio de la semana. Acciones que no han finalizado. Iniciaron en el pasado y continúan en el presente. Por ejemplo, yo he conocido a Julie por 10 años. ¿Ok? I have known Julie for 10 years. Esto indica que todavía la conozco. Sigue pasando. Viene desde el pasado, sigue pasando. Pero no es relevante la fecha ni nada de eso. ¿De acuerdo? El pasado simple lo ocupamos para cosas que pasaron, iniciaron y terminaron en el pasado y ahí se quedaron. No se arrastran a presente. Miren, acciones finalizadas. Y tienen el ejemplo. Yo conocí, no he conocido como acá, yo conocí a Julie por 10 años. I knew Julie for 10 years. Y por cualquier cosa del destino, ya no nos contactamos, ya no la veo, si ella falleció, cualquier cosa. Pero dice, entonces ella se mudó y perdimos contacto. Entonces ya no la conoce porque dice que hace 10 años la conoció. ¿Ok? Acciones que finalizaron en pasado. Iniciaron y ahí finalizaron. No vienen hasta presente. ¿Ok? Vamos a seguirlas viendo mañana el resto de estas. Así que relájense, no se pierdan nada. Igual lo vamos a ver. No los voy a dejar ir por la vida sin esta información. Así que los veo mañana. Descansen. Frescos como lechuga para agarrar la clase y para el examen. Gracias por conectarse. Que tengan buenas noches. Have a good night. Thank you, Miss. Bye. Good night.